¿Qué tal, mis amigos? Les enviamos un cordial saludo. Hoy estamos transitando por la carretera federal número 2, la que se encuentra más al norte en el estado de Tamaulipas. Es la carretera que viene de Río Bravo hasta Matamoros. Y estamos llegando al poblado El Empalme, municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Este poblado, El Empalme, se encuentra a 28 kilómetros de la ciudad de Valle Hermoso, 27 minutos aproximadamente. De Matamoros, El Empalme se encuentra a 38 kilómetros, 40 minutos aproximadamente. De Río Bravo, El Empalme se encuentra a 32 kilómetros y 27 minutos aproximadamente. Y muy cerca de aquí se encuentra un puente internacional, el Puente de Libre Comercio, que le llaman también Lucio Blanco. El puente también se le llama Los Indios. Este puente se encuentra a 20 kilómetros de distancia, 23 minutos aproximadamente. Y ya estamos en el poblado El Empalme. En este poblado venden un exquisito chorizo de puerco. Hay que probarlo, eso me han dicho. Y vamos a salir aquí más adelante hacia la derecha con rumbo a la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. Aquí está ya la desviación a la derecha. Y ahora tomamos hacia el sur para ir con rumbo a la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. El Empalme es un poblado pequeño. Pero tiene mucho comercio. Les recordamos que estamos grabando este recorrido con la cámara Garmin modelo 56, el cual tiene la posibilidad de grabar la velocidad a que vamos desplazándonos y también coloca las coordenadas de los puntos que vamos recorriendo. Si quieren buscar estas coordenadas en Google Maps, solamente colocarían en el renglón de búsqueda 25 puntos y los números que aparecen, y menos 97 puntos y los números que aparecen, y automáticamente les ubicarían en el lugar que vamos recorriendo. Bien, amigos, pues seguimos agradeciendo que nos sigan acompañando en nuestros recorridos por la República Mexicana. Y como siempre, deseamos que se encuentren muy bien. Hasta el próximo video. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto, amigos.